El kilómetro 49 de la vía Cuenca Molleturo se registró un deslizamiento de tierra que provocó el cierre de la carretera. Videos captaron la caída del material desde la cumbre de la montaña. Autoridades recomiendan tomar vías alternas. Un video aficionado grabó la avalancha de tierra. Es la vía Cuenca Molleturo, arteria que conecta Cuenca con la ciudad de Guayaquil. ¿Lo vio? Son toneladas de material que caen sobre la calzada. Una importante cantidad de tierra, piedras y polvo que se desprenden de la montaña, haciendo que la carretera se cierre por completo. Desde otro punto, el deslave se miró así. A lo lejos, se pudo observar la magnitud de la fuerza de la naturaleza. Allí se ve con más precisión cómo las rocas de gran tamaño caen y se escucha entonces el estruendo. Pero ya regresando a cómo quedó la calzada, trabajadores que pretendían laborar para aperturar la vía también fueron sorprendidos. Por poco les caen las piedras. Incluso una pala mecánica con su operador a bordo tuvieron que salir inmediatamente por si es que los sorprende la desgracia. Era un nuevo intento por aperturar el tramo. Los trabajadores volvieron a ser sorprendidos por el material, que nuevamente tuvieron que salir corriendo. Luego de las 2:30 de la tarde, viene una avalancha grande de material que cubrió todo el ancho de la vía, en la longitud aproximadamente unos 30 metros, lo cual ya dificulta la limpieza porque sigue cayendo material desde unos 40 a 50 metros de altura. Santiago López, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, señala que se está trabajando para aperturar la vía, pero hay una preocupación constante. No es mayor el tiempo que tome la limpieza. El problema es la imposibilidad de entrar a hacer la limpieza, por lo que hay un flujo constante de material desde la parte alta. En las últimas horas se reportaron más desprendimientos que fueron solucionados. Sin embargo, este fue el más importante, el que generó el cierre de la vía, por lo que los conductores debieron tomar rutas alternas. Se pide a los conductores manejar con precaución, sobre todo en las rutas interprovinciales, porque desgracias como estas le pueden sorprender a cualquiera. Informó Marilyn Jaramillo.